Para nosotros ha sido enriquecedor haber venido a este lugar a prestar nuestra ayuda solidaria. En ese momento en que arribamos, el pueblo necesitaba, las personas necesitaban de una ayuda extra porque los servicios médicos estaban agotando sus capacidades. Y creo que para nosotros, como seres humanos, con el compromiso que tenemos con nuestra profesión de médico, ha sido muy satisfactorio haber podido ayudar y salvar vidas de conjunto con los médicos locales. Bueno, los inicios fueron los peores momentos que vivimos. En primer lugar, por enfrentarnos al frío, al clima. Y también cuando arribamos al hospital, había muchos pacientes esperando en el pronto socorro, lleno el hospital, prácticamente sobrepasadas las capacidades. Y después las cosas han ido mejorando y los momentos más gratos que hemos tenido es cuando la población nos ha dado su hospitalidad, nos ha saludado en las calles, nos ha agradecido por el trabajo realizado. Los momentos más felices han sido cuando los pacientes que se van de alta después de ser curados nos agradecen por esa tarea que hemos hecho, por haberles salvado la vida, por haberlos cuidado, por haberlos salvado, por haber hecho con ellos un tratamiento, pero un tratamiento también en lo psicológico, en lo humano, en lo social. También en las calles, las personas colgando en los balcones desde el confinamiento, banderas cubanas, cartelones con agradecimiento y sobre todo el cariño de los niños, de los más pequeños, que es el futuro. Y si el futuro es capaz de reconocer y agradecernos por eso, creo que hemos hecho un buen trabajo acá en esta ciudad. Y hemos realizado todos los trabajos de conjunto, siempre personal italiano y personal cubano. Por lo tanto, nos hemos sentido como en Cuba, nos hemos sentido bien, y hemos trabajado de conjunto, en definitiva, por el objetivo común, que es salvar vidas, salvar a las personas. Siempre desde la Síndaco, su equipo de trabajo, la Protección Civil, las autoridades sanitarias del hospital, las autoridades también de Kennedy, las casas de RCA, todas las personas que han interactuado con nosotros en los lugares donde nos estamos quedando, Caritas como asociación, las casas donde hemos estado trabajando también, la Casa Albergo y otras. En cada uno de los lugares ha existido una perfecta comunicación y apoyo. En especial queríamos agradecer a los voluntarios que estuvieron con nosotros transportándonos en los medios de transporte, que lo hicieron voluntariamente, a Mateo, a Alessandro, a Mauri, que estuvieron con nosotros desde el primer día y aún permanecen con nosotros en la transportación y guiándonos en todo lo que es necesario. Gracias miles por tutto. Un bar retornar a Cuba con el cuore piano de crema.